Bienvenido, Montelongo, ¿cómo estás? Bueno, se agita la gente, se pone a bailar, se llena la pista si la cumana empieza a tocar. ¡Todo el mundo! Se agita la gente, se pone a bailar, se agita la pista si la cumana tocando está. ¡Martín! Ay, yo no sé lo que ha pasado, se lo digo, escúcheme. Esta gente está gozando, se ponen todos de pie. Lo han tomado por un brazo, lo han traído para bailar. Dicen que lo están gozando, esto me lo va a probar. Se agita la gente, se pone a bailar. Se agita la pista si la cumana empieza a tocar. Se agita la gente, se pone a bailar. Se agita la pista si la cumana empieza a tocar. Hay que arrancar con todo, señores. Hoy es lunes. Que arranque, Montelongo, que arranque. Y hay que arrancar con todo. Porque así uno arranca con toda la fuerza y después hacia el viernes se va desinflando. Y llega el viernes así, ¿viste? El viernes no se desinfla nada, papá. Bien. El viernes está lleno el movie, mi negro. Bien, con el amigo de él. El con el amigo suyo, con el Marcel. ¿Qué es lo que hay en Marcel? Autobombo. 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 ¿El espectáculo del Gordo Globo? Sí, está llena la... No. Del Gordo sala. Globo 2. Globito. El Globito. Sí. Dice que Casero compró toda la primera fila. Dice que Casero compró toda la primera fila y está allí, mira. Y en la segunda parece que compró todo el teatro y va a estar él solo. Bueno, está llena la Haceme primera... reír. Poneme placa. Está llena la primera y la segunda está casi llena. ¡Oh! Ah, la gente, ¡es un éxito! Mira, hay mucha medicación, viste, que la gente está muy medicada. Con tal de reírse un poco. Sí, sí. Mirá, ahí está la placa. Agotado, mirá, arriba. Ay, invita a la gente. Se pone a bailar. Invita a la gente si la cumana empieza a tocar. ¡Qué disparate! Sacala cuando quieras. Yo agotaré. El 18 y el 25 yo agotaré. ¡Monte! Agoten todas las entradas, por favor, que esto es todo lo que va para después para una fundación, ¿eh? ¿Qué fundación? Bueno, después te cuento. Fundación Montelongo. Fundación Montelongo. Se viene la tercera, no sé. ¿Será? Ojalá. Y vamos a ver si hay fechas o si realmente eso no se sabe. Qué disparate. Nunca se va a saber. La gente no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Gente. Van a ver al Coco a veces las obras y todo. Estuve viendo algunos videitos de Coco Rivero, subía a las redes y algo. Sí. Son todas las cosas modernas de ahora, toda la tecnología, ¿verdad? El Instagram, Snapchat. Snapchat. Echapa esa, chapa esa. Bueno, el Twister. El Twister. Qué buen nombre para un programa. Ah, no, los parodistas, para programistas. Tus Twisters. Bueno, buena noticia, señores. ¿Qué pasó? Del caos al diálogo en Ecuador. Yeah. Se solucionaron los problemas. El presidente sacó la ley esa que le sacaba los subsidios a la nafta, a los combustibles, por la protesta de los indígenas, y ahora no van a protestar más y van a ser... Bien, Ecuador, fuerza, bien, Ecuador. Bien metida. Bueno, vamos. Lo que nunca entiendo por qué son los indígenas que protestan, y no todos, porque por la baja, por la suba de los combustibles. ¿Qué andan a gasoil, los indios? ¿Cómo es? No, dicen que allá, por ejemplo, el sindicalismo no es tan fuerte como acá y son más fuertes las organizaciones indígenas. Entonces están para todos. Sí, recién me lo explicó Juan Miguel Carsolio. ¿No era? Sí. Qué informado que está, Montelongo. Es que yo no puedo salir al aire sin estar informado, muy querido. Muy bien. Yo me leo todos los diarios, me leo los de acá, me leo la BCG de Londres. ¿De aquí? La del Flaco Morris. ¿Eh? El país de Madrid. La del Flaco Morris, la BCG. Washington Post. Washington Post. Ah, muy bien. Leo... Bueno, y Cristina no Fernández. Además en casa, me llegan todos los teletipos. Las teletipos. Claro. Era antiguo con teletipos. Eran unos cables, ¿no? Los beepers. Sí. A veces me falla porque ando mal de borne, pero... Bueno, Mujica dijo que todo el personal de confianza, desde el presidente hacia abajo, debería donar el 10% de su sueldo. Oh.
El diezmo, tiene que poner el diezmo, claro, como en la iglesia. No alcanza, dijo, conjetear por justicia social. No es cuestión de dar lo que te sobra, hay que compartir lo que se tiene, dijo. Mirá, yo te voy a decir una cosa, Mujica, todo bien, pero a mí el Audi no me lo toca, ¿sabes? ¡Ah, Monte! No. Con el resto de las cosas todo bien, pero el Audi, por ejemplo, ahora que hay que ir al Mercedes, yo no tengo chismosa, tengo que ir con el Audi, preciso la valija al Audi. ¡Ah, Monte! No voy a andar pagando 4 pesos cada bolsita, cholo, teniendo el Audi. En eso no te llevo, Pepe. Yo, por ejemplo, al que necesite las Cross, están a la orden. Para salir o para colar los fideos igual. Oh, ¡qué agente! ¡Qué fenómeno! La calle Pou pide evitar egos para armar la coalición. Viste que, claro, tienen que armar coaliciones. Nueva Palmira dijo, ¿qué es lo que...? Ah, dijo así, mira. Estaba ahí en el acto y dijo... ¿Qué es lo que tienen muy grande los políticos? ¿Qué tienen grande? Le hicieron esa pregunta a la gente. Y la gente, todo, un tipo dijo, yo, y la mujer, no lo digas por las dudas, viejo. yo, y al final salió una señora, la adivinanza no tuvo, sí, la billetera, el rostro de piedra, bueno, la adivinanza no tuvo que esperar un segundo que ya tenía respuesta. Una señora levantó la mano y dijo, el ego. Era el ego nomás. ¡Qué grande, señora! Eso es lo que tenían grande los políticos según la calle Pou. También la calle Pou dijo que el debate con Martínez, porque ahora viene otro debate para las elecciones finales, quiere que sea que en el debate haya mayor interacción entre ambos, con posibilidad de hablar de los temas sin previa agenda. ¿Entienden? Para el próximo... ¿Está bien, no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Quiero que el debate sea abierto, que podamos hablar de cualquier tema, de los temas que realmente le importan a la gente. El surf, las flores de Bach. Y cómo hacer la bandera sin joderse la columna. Claro. Vamos arriba, que debatan. ¿Se acuerdan las naranjas con pesticida esa que la rechazaron en Italia? Sí. ¿Pueden ser consumidas en Uruguay? No, mentira, ¿por qué? Y porque que te mueras vos, ¿a quién le importa? Qué horror. No, porque la concentración de plaguicida que tiene son distintas a las que acepta Italia, que, y en Uruguay son más altas las. Entonces, somos más resistentes acá. Allá, claro. Acá resistimos todo. Ya, somos inmunes ya. Entonces, en realidad... Qué increíble. En realidad, en los dos lados le dijeron lo mismo al encargamiento de esa naranja. Porque cuando llegaron allá a Italia... en la aduana le dijeron, no pasa naranja. Pero cuando llegaron acá le dijeron lo mismo en la aduana. Entren nomás, no pasa naranja. Entra al mercado local y eso es lo raro, ¿no? Que entren todas estas naranjas al mercado local. ¿Y dónde está el Inumet ese? Inumet, para poner la alerta naranja. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo vino? ¿Vieron el video? ¿Qué? Es que tengo que tomar yo, si no tiemblo de mañana. Un cacho de grapa, aunque sea, no es... Mirá lo que estoy tomando. Es una medida. Tomá. Bueno, polémico video de Boca. ¿Lo vieron el video de Boca? Sí, ¿qué pasó? La verdad. Qué cosa más racista en la vida. Nunca había visto cosa más fea. No. Pero espantoso. Despertó las críticas en Argentina, Chile y Uruguay. Porque decía que los ídolos de Boca no nacieron en Uruguay ni en Chile. Son argentos, no sé qué. ¿Qué te pasa, amigo? Así que el Manteca Martínez no es ídolo de Boca. Severino Varela no es. Krasovsky, maestro Tavares. Cedrés. Claro, Cedrés. Claro, a todos les pasó lo mismo que a los que hicieron el video de Boca. Se fueron de Boca. Se fueron. Bueno. Vos sabés que intenté no hacer chiste con juego de palabras, pero me quedaban a pedir de Boca. Mujer está de novia hace 5 años con un avión. ¿Cómo? En un Boeing 737. No. Ella sostiene que es un vínculo amoroso como cualquier otro. Tenemos noches relajantes juntos. No. Y cuando nos acostamos, nos acurrucamos y nos dormimos. No. La tiene por las nubes. La lleva a las nubes. Una relación con un avión, dice la señora, no es fácil. Es muy difícil. Solo puedo acercarme a él cuando vuelo o cuando puedo llegar a él.
que solo ocurrió una vez en mi vida. O sea, se enamoró. Ay, en serio. Sin embargo, ella encontró distintas formas de disfrutar de su afecto. Tiene una réplica, un avión réplica. Ay, ay. No, en serio. No, no es a pila. Y tiene una réplica y duerme. Inicio. Si tuviéramos en tele yo le mostraría la foto, pero duerme con el avioncito así. No. Entonces los periodistas que hicieron la nota le preguntaron, ¿y cómo es para el sexo? Anda volando, dijo ella. Discúlpeme, y así como las parejas, ¿ustedes también discuten? No me da bola. Él pone el piloto automático y sigue. Y le dice, ¿y algún defecto que tenga su novio? A veces le gieden las alas. ¡No! Y dígame, ¿es de enojarse? Sí, por eso yo le digo, aterriza un poco. No es tan raro. Yo, como somos un país... ¿Se van a casar? Dice, sí, lo estamos planeando. Gracias, maestro. Muchas gracias, bombón. Cuando van a bailar, vamos a la pista. Ah, pero esta no es grapa. Esta no es grapa. ¿Quién? Bueno, ¿qué pasa? No es tan raro, porque yo está adaptado a nuestro medio, que somos más pobres. Yo fui novio de una bicicleta, ¿sabían? La tuve que dejar, Pato. Se le salía mucho la cadena. Fui novio de un barco también. ¿Y? Hacía agua por todos lados. Después me arreglé con una canoa. ¿Y? No entraba en el agujero. ¿De la canoa? Bien. Doble sentido, qué linda. Buena. Tomó un medicamento, le crecieron los senos y demandó a la farmacéutica. No. ¿Para qué gastás, loco? ¿No ves que lo mío es natural, papá? ¿Ves lo que es esto? No puedo creer. Sí, señor. Qué locura. ¿Qué pasó? El asunto es así. Déjame encontrar acá. Ocurrió en Estados Unidos, Connecticut, California, Massachusetts. Ajá. La droga recetada para la esquizofrenia le provocó esa reacción en su cuerpo. ¿Me entendés? Era un hombre. Encima, esquizofrénico, ¿me entendés? Que tienen doble personalidad. El loco en una comparsa, por ejemplo. En un rato se creía Escobero y al rato se pensaba que era Rosaluna con la cosa. Claro. Nicolás Murray, un jurado del estado Yankee de Pensilvania. Pensilvania es el alfalcote, ¿verdad? Donde trabaja el coco. Condenó el último martes a la empresa tal a pagar $8 millones. No. Por no advertir que una de las drogas utilizadas en psiquiatría podría hinchar el pecho de los hombres. $8 millones por un par de tetas. Escuchame. ¿Dónde vende el medicamento este? Ahora que llamo y ya arreglo todo. No, hola, Monte, techitos verdes. No. Sí, dos sutienes, por favor, ya no, les paso a buscar. Monte. Ay.